Hi guys, can you hear me? Can you see me? Hey, teacher, sí. Hi, it's good to see you again. Qué bueno verles por acá otra vez. Quiero asegurarme que me vean y me escuchen bien porque me dio algunas interferencias en el día con el internet, pero ahorita está estable, así que espero que no tengamos que recurrir que no se me corte o algo parecido. Pero ahorita todos me escuchan bien, ¿verdad? Se me ve y se me escucha súper bien. Yes, teacher. Perfecto. Yes. Okay, so how are you? ¿Cómo están? Good. Good, good. ¿Cómo, perdón? Good. Ah, good, excellent. How was your day? How was your day? What did you do today? Cuéntenme, ¿qué es lo que hicieron hoy? Permítanme que estoy conectando la computadora para que no se me descargue, ¿ok? Cuéntenme, what did you do today? Work, solo work. Oh my God. Yeah, I understand we need to, right? Necesitamos trabajar, ni modo. Yeah, I understand. Are you tired? I suppose you tired, like exhausted, cansada. Yeah. Okay. Yeah, I know. Me too. Me too. I have been doing my homeworks. Creo que ya les había contado que este año egreso, entonces estoy haciendo como este es mi penúltimo ciclo. El siguiente va a ser el último. Este es mi último año. So está un poquito fuerte, right? Un poquito fuerte. Estoy llevando materias un poquito fuertes. So I have been doing my homeworks all the day and I'm so tired to read. Cansada de leer, créanme, porque mi carrera es mucho de leer bastante. Entonces, leo noticias, hago informes, ensayos y todas esas cosas. So I'm so tired of read. I mean, my mind needs to sleep. My mind needs to sleep. Mi cabeza necesita dormir. Créanme. So I understand you're tired. I really feel you, Shani. What about Dalila, Gabriela, Cynthia, Raquel, Christian? How are you? How was your day, guys? Hi. My goal cheated. Tired. You good, Tired. Dalila? My day tired. Tired. Oh my God, what did you do? I working right now. You're working right now. Yes. While we are in class, en la clase. Oh my God. Oh my God, I understand. Son esfuerzos que hacemos, right, para poder aprender. La admiro mucho porque hace su esfuerzo, right, de estar en clase, escuchar las clases. La veo siempre en clase y hace su esfuerzo y aún así sigue trabajando. That's amazing. Es increíble cuánto positivismo podemos tener todos y cómo luchamos por alcanzar nuestros sueños, right? So, la admiro mucho porque está aquí, a pesar de que está cansada. I hope you can rest tonight. Espero que puedas descansar esta noche, que la noche sea placentera y tengo sueños bonitos, ¿ok? I wish. Thank you, teacher. My pleasure. Okay, guys. Before to start, I just need to remember la plataforma, ¿ok? Ya les reenvié, no me acuerdo si fue en este grupo o en el anterior, que me estaban preguntando cómo es que se hacía lo de la plataforma. Alguien del grupo de inglés corporativo mandó una mini imagen que no es la que yo les mostré, no es la que me dieron a mí, pero sí fue la que mandaron al grupo, entonces yo se las reenvié a mis grupos para que lo vean cómo tienen que ir avanzando en la plataforma. Traten de no atrasarse mucho porque esto es parte de su nota y lo necesitan para pasar el módulo. Así que también alguien me mencionó ayer, yo no estoy segura si fue en esta clase, que a veces les dicen que tienen hasta jueves, porque las clases son de lunes a jueves, a excepción de esta semana, para completar las. Ay. Para completar la plataforma, se les dice así para que ustedes no se atrasen, please, traten de no atrasarse. Usualmente es hasta el viernes de la medianoche, pero ustedes traten con todas sus fuerzas y energías de no atrasarse en la plataforma porque es muy, muy importante.
okay, la plataforma es al final lo que también les evaluamos para que puedan pasar el módulo, así que necesito please, please que le pongan mente y corazoncito a esa plataforma. So, nothing, we're going to start, what about to start, ya estoy ready, ya tengo mi presentación aquí, así que les comparto pantalla y vamos a comenzar. Okay, tell me when you can see it. No, no, it's not that, it's this. Can you see it right now? Yes, teacher. Yes. Yes, miss. Yes, teacher. Okay, perfect. So guys, look at this, the new topic, or the topic for today is who is it? Who is it? What is who is it? What is who is it? ¿De qué se trata el tema? Tell me, what do you think? ¿Quién es él? Ajá, ok, ¿quién es? ¿A quién es? ¿Quién es él? ¿Quién es ella? ¿Quién es eso? Right? It, ¿qué es eso? Right? ¿Quién es él? ¿Quién es ella? ¿Quién es eso? We're going to learn about who is it, how to describe yourself and people you know, right? ¿Cómo describirnos a nosotros mismos y a las personas que conocemos? Por ejemplo, a un amigo, si no les ha pasado, ya, yeah. Like, you are in a conversation with someone, like with your mom, está en una conversación con su mamá, and you are talking about a friend, ustedes están hablándole de un amigo, sí, alguien del trabajo, de la universidad, del bachillerato, de quien sea, están hablando de un amigo, so su mamá les pregunta, and who is it? ¿Quién es? O sea, ¿quién es? Y ustedes le dicen, ah, it's my friend, Abigail, she's tall, she has red hair, she is very funny, she is always smiling, right? ¿Cómo describir a alguien? ¿Sí? Este es el tema de hoy, ¿cómo describir a alguien? Y también solamente quizás pausita chiquita, decirles de que es muy posible que en todas las clases no alcancemos a ver absolutamente todo lo que les viene en la plataforma, pero los temas más importantes o los centrales, los que realmente les van a servir para desarrollar los demás, si los desarrollamos en clase. So, ya saben que si tienen alguna pregunta me la pueden hacer o en el chat inglés group de WhatsApp, ustedes pueden hacer sus preguntas para que otras personitas que están allí del equipo también les ayuden si tienen dudas con la plataforma o algo parecido o alguna palabra que no sepan qué es, también la pueden preguntar ahí. It's okay. So we're going to learn about this. Pequeña pausa. We're going to learn about this. Who is it? It's important to know how to describe the people, right? How to describe myself. ¿Cómo me describo a mí misma, right? ¿Cómo me describo a mí misma? ¿Cómo yo le puedo decir quiero ver a Abigail, a Ana Lucía, a Andrew, a Cintia, cómo yo les puedo decir a ellos quién soy yo? ¿Quién es Abigail Castellanos? Right, my name. ¿Quién es Abigail Castellanos? I'm tall, I'm red hair, right? My eyes are brown. I don't know. I am so pretty. I'm so clever. I'm very passionate. Soy bien, como el que tengo mucha pasión a las cosas. I'm very patient. Soy paciente, de hecho, soy muy paciente. That's why I love teaching. Es la razón por la que me gusta enseñar, porque soy bastante paciente. I don't know. I'm going to be a internationalist, right? Voy a ser un internacionalista cuando me gradúe. Yo digo que ya soy, vean. No tengo el título en mano, pero ya casi me graduó. So, bueno, ya casi egreso. So, like, something like that. ¿Quién soy yo? ¿Cómo le digo a alguien quién soy? ¿Y cómo le digo a alguien quién es alguien más? This is the topic for today. Who is it? So, we're going to continue with this. And I just remember, este tema es el que estamos utilizando siempre. El simple present es el tema. Entonces, es el tema que también utilizamos para who is it, right? Porque cuando describimos personas, utilizamos el simple present. Utilizamos el simple present con el verbo to be. Is, are, and am. Ya saben, ustedes saben perfectamente que si yo estoy hablando de I. Yo utilizo am. Si estoy hablando de you,
Dice Jacqueline que solo podrá estar de oyente. Ok, Jacqueline, gracias por avisarme. Gracias por avisarme. No se preocupe. Está bien que pueda estar de oyente. Me alegro que al menos pueda recibir la clase. Ok, gracias por avisarme. Ya saben que cuando hablamos de you, they, we, utilizamos are, ¿verdad? Cuando hablamos de he, de she, e it, utilizamos is. Andrew, no sé si por dos de que también va a estar de oyente. Yes. I don't know what are you talking about. Oyente, okay, yes. Okay, gracias por avisarme. Okay, gracias por avisarme. Traten en la medida de lo posible de participar en clase, pero por alguna razón si no se puede, porque algo pasó, algo se presentó, it's okay. Okay, no tengan pena de avisarme. Pero traten en la medida de lo posible que no pase. And nothing, right? Just recordándoles el verbo to be que va con cada uno de los sujetos. Así que cuando yo me describo, yo digo I am, yo soy, right? I am a pretty girl. Pretty, que es un adjective que aprendimos, pretty. Yo soy bonita, right? I am pretty. I am clever, right? I am clever. Soy inteligente, right? This is the way that I can introduce myself. Introduce myself es presentarme, ¿sí? Introduce myself. Yo no sé si alguna vez vieron Disney. Creo que todos aquí son un poquito más grandes que yo, pero yo fui una chica de Disney y había una película que se llamaba Camp Rock, que en la que salían los Jonas Brothers, y había una canción que se llamaba Introduce Me, la de well, se llama Introducing Me. Introducing Me es como presentándome, ¿sí? Presentando. Cuando usted llega y se presenta a alguien, le dice yo soy, le da su nombre, su teléfono, su dirección, o le dice qué le gustan, qué cosas no le gustan. Like, for example, I don't like beans. A mí no me gustan los frijoles. Just in pupusas. Son en las pupusas. I don't like beans. Or I love chocolate. A mí me gusta muchísimo el chocolate, el amargo. I love chocolate. I love painting. Me gusta pintar. Soy artista. Me gusta pintar. That's like el cuadro que está atrás. Yo lo pinté. So I like painting. This is the things about me. Son cosas sobre mí que voy a hablar. So cuando yo hablo de mí, yo digo I am. Cuando hablo de you, they, we, utilizamos are. You are, they are, we are, nosotros, ellos, tú, ustedes. Y cuando hablo de he, she, and it, utilizo el verbo to be is, right? She is, he is. He is, it is, ¿ok? Esto solo era para recordarles cómo se utiliza el simple present. Ya saben cómo se utiliza en positivo. Subject, verb, complement. When you are talking in negative, you're going to use the subject, the auxiliary to or does, depending on the subject, the verb, the complement. And in questions, you're going to use the auxiliary first, do and does, then the subject, then the verb, then the complement, okay? This is the way that we are going to do. I need to know if someone has any question. If someone have any questions in this part, ¿alguien tiene alguna pregunta? Raise your hand, okay? Solo quiero asegurarme que todos estamos en la misma sintonía. Raise your hand. No questions. Perfect. Okay, todos en la misma sintonía. Okay, cambiamos el slide entonces. So, ya vimos algunas frequency adverbs que se recuerdan, que también los podemos utilizar, y esto solo es un recordatorio, ¿sí? Un recordatorio de cosas que ya vimos. Always, frequently, generally, hardly ever, infrequently, never, normally, occasionally, often, rarely, regularly, sometimes, usually, two times in a week, que son cosas que se utilizan para describir. Incluso cuando yo me describo a mí misma, yo puedo hablar de cosas que yo hago. Por ejemplo, I usually paint. Yo usualmente pinto y eso es parte de mi descripción, ¿ok? Porque es algo que me gusta hacer, yo pinto, me gusta pintar, ¿ok? For example, digamos que a alguien le gusta jugar fútbol, ¿sí? Digamos que a alguien le gusta jugar fútbol. He can say, I always play football, ¿ok? Yo siempre juego fútbol. Eso es parte de su descripción también. It's part of your description because it's something that you do, ¿ok? It's something that you do. It's about yourself. It's sobre ustedes, right? Quiero ver otro ejemplo. Ana Lucía, dígame algo que le gusta. Algo que le gusta, lo que sea que le guste.
I like watching TV. Excellent. She likes to watch TV. She likes to watch TV. Amazing, Ana Lucía. It's something about Ana Lucía. Cuando Ana Lucía dice que a ella le gusta ver televisión, ella está hablando de ella misma. Se está describiendo, right? Es una descripción. Okay, veamos algo que no nos gusta, que también es parte de nuestra personalidad. Quiero ver. Gerson, Steven, dígame algo que no le guste. Algo que no le guste. Sí, puede ser comida, un deporte, algo que no le guste. Person Steven, you there? I don't like job. Job. Did you say job? Job así como yes. De trabajo, right? I don't like my job. Ah, you don't like your job, okay. Excellent. Look at this. This is part of Herson. He doesn't like his work. A él no le gusta su trabajo y eso es parte de él, right? I'm so sorry que no le gusta su trabajo. I love my work y no me imagino haciendo algo que no me gusta, but it's part of me. Like I love teaching. I love to teach. Me gusta enseñar. So it's like I know English, so I can teach. I'm patient. It's part of me. It's my description, okay? You understood this time. Okay, creo que se entendió bastante bien esa parte. And vamos a hacer una speaking activity, right? He mentalizado una speaking activity bastante buena que ya he hecho con otros alumnos antes y que me ha resultado bastante bien para las descripciones. Entonces vamos a utilizar personajes famosos que yo personalmente me gustan mucho. La mayoría son mujeres. So, we're going to describe who is it. So, she, it's a girl, so we're going to describe it. Quiero que me levante la mano quien quiera ayudarme a describir a Shakira, ¿ok? Puede ser desde lo que le gusta, lo que hace o cómo la ven físicamente, ¿sí? Pueden hablarme de cómo es su pelo, de su cara, si es bonita, si es inteligente. Si no la conocen, también pueden inventárselo, ¿ok? No, no hay problema, no, Shakira no nos va a oír. So, you can do it, ¿ok? Ese es el punto, es que vayamos describiendo. So raise your hand who wants to describe Shakira. Ileana, okay, Ileana, tell me. She is beautiful. Yeah, she is beautiful, just beautiful. Ese A que ustedes ven en la oración, perdón que lo interrumpa. Ese A que ustedes ven en la oración significa un. Si ustedes dicen she is a beautiful, es como si dijera ella es un bonita. Ese un es A. Entonces solo es she's beautiful. ¿Ok? ¿Yes? ¿Understood? Ok. Ok. Continue. Mm-hmm. Uh-huh. ¿Algo más que me quiera decir de Shakira? Los que tienen la manita levantada no la bajen. Ahí déjenla. Ahí déjenla. Mm. Es que no sé cómo decir. Me gusta su voz. Ok. ¿Cómo digo me gusta? ¿Cómo digo que algo me gusta? I like it. Ok. ¿Cómo digo de ella? Ese su para ella. ¿Sabe cómo decirlo? No. Ok. Don't worry. Es hair. Hair para decir como su. Cuando yo digo, por ejemplo, my, es mío. My hair. Pero si yo hablo del de ella, digo hair, ¿ok? Her hair, me suena raro, ¿verdad? Pero su pelo, hair, ¿ok? Su pelo. Hair. Uh-huh, ok, repítame la oración. I like... No sé cómo es, Miss. Ok, otra vez. Yo se lo voy a decir y luego lo repito a usted, ¿ok? I like hair. I like hair. Excellent. I like hair. Look at this. No, yo no quiero que se confundan. El hair es de su y el hair es de su pelo, right? Hair es pelo.
Dice, teacher, ¿en qué momento se utiliza el job con el work? No sé si ya les había explicado cuál es la diferencia entre work and job. ¿Sí? ¿No? ¿No? No. No, no. Ok, ¿se los puede explicar? Sí, sí, para que Glenda lo tenga clarito. Ok, work. Work es el verbo trabajar. ¿Sí? Work es el verbo trabajar. Cuando yo digo work, yo hablo de algo que es un trabajo, independientemente de si me pagan por él o no, ¿ok? Independientemente de si recibo un salario o un pago por esa cosa, eso es un trabajo. Por ejemplo, do the dishes, lavar los trastes. My mom doesn't pay me to do the dishes. Mi mamá no me paga para lavar los trastes, right? It's like a job, it's like a work, es un trabajo, right? Es un trabajo, requiere esfuerzo, requiere que yo haga algo, pero no estoy siendo pagada por eso. Nadie me paga por hacer eso. Por ejemplo, hacer las tareas, ¿sí? Do my homeworks. It's a work, es un trabajo, siempre tengo que hacerlo y nadie me paga por eso. Nadie me paga por estudiar, right? So, this is a work, es el verbo trabajar y se utiliza en todo contexto en el que usted trabaje, aunque no reciba un salario. En cambio, job es trabajar también, pero job es un trabajo por el cual usted ha sido contratado y le pagan. For example, this class, okay? I am a teacher and this is my job, okay? Este es mi trabajo, a mí me pagan por enseñar. So, this is my job, okay? Es mi trabajo. I work every day, yo trabajo todos los días, independientemente de lo que haga, trabajo todos los días. But my job is from Monday to Thursday, right? Ustedes saben que, bueno, en este caso sería hasta el viernes, but you know, you understand, okay? This is the difference between work and job. No sé si se entendió, Glenda, ¿usted me entiende? My pleasure, it's my pleasure, okay? Siempre que tengan dudas, estoy súper, súper emocionada de contestarles y compartirles mi conocimiento. Okay, so Ileana nos estaba hablando. Ileana, that's all, ¿o quiere agregar algo más? That's all. That's all. Okay, don't worry. Había manitas levantadas, creo. Sí, aquí están. Okay. Veamos, vamos con Jocelyn ahorita. No las bajen ahorita. Solo los que vayan pasando las bajan para que yo pueda ir, okay? Jocelyn, help me to describe Shakira. Dígame al menos dos cosas de Shakira, okay? At least two things. Okay, teacher. Shakira, she's a famous person. She's a hardworking, interesting, smart. Is a leader. She is a brilliant. Brilliant, yeah, or bright. Brilliant. Uh-huh. And she is a good person. A good person. That's all? That's cool. Yeah, okay, Jocelyn, good. Job, excelente, me encantó. Justo estaba pensando en lo que usted dijo de brilliant. Justo yo lo pensé y usted lo dijo. Connection. Amazing. Thank you so much, Jocelyn, ¿ok? Puede bajar su manita. Vamos a ver quién es el siguiente. Aide, ¿ok? Aide Aminta, tell me. What do you think about Shakira? Okay, she's a singer. She's a singer. She's a blonde. Rubia, creo que así se dice. Yeah, blonde. She's a mother. Okay, excellent. Cuando decimos she is blonde, no agregamos el a, porque como les digo, el a es un. Entonces, si usted dice a, es como ella es un. ¿Cómo se dice esto? Olvido la palabra en español para blonde. Rubia. Sorry, se me había olvidado la palabra en español. Rubia, right? Ella es un rubia. No, ella es rubia. She is blonde, okay? She is blonde, okay. Excellent. Just that? Yes. Okay, thank you, Aite. You did it great. Thank you so much. Okay, pues ya puede bajar su manita. Nada más que yo tengo una duda con eso último. Sí, sí, dígame.
antes de que pase. Porque no se pronuncia, o mejor dicho, no se escucha la letra E. Es la pronunciación de la palabra. Algo que es bien, es muy buena pregunta, de hecho. Algo que, que quizás a veces nos cuesta el inglés es que las estrictamente todas las vocales tienen a veces más de una pronunciación, ¿sí? Más de un sonido. No es como en el español que la A es A, suena A, la E suena E, la I suena I, ¿sí? ¿No? En el inglés, algunas palabras, por ejemplo, que les digo, la palabra que más, que siempre me costó, es como daughter, es como daughter, así, y se escribe, y se dice daughter, y es como, what, daughter? Entonces, yo me como, quedé con lo mismo, con el advisor, advisor. Yeah. Mm-hmm. Yes, yeah, like that. Ajá, es como, es del inglés, algunas cosas que no se pronuncian con todas las letras. De hecho, hay algunas palabras que son tan largas que se, que como que al pronunciarlas se cortan. No sé, quiero ver si se me ocurre una palabra. Se me ocurre una palabra. Quiero ver una palabra que se me ocurra que sea larga y que se le corte lo de en medio. Hay algunas palabritas que son tan largas que se corta lo de en medio para poder decirlas, como quiero ver. Esta, ya sé. Esto. Do you know what is this? Do you know what is this? No? Comfortable? Okay. Ajá. Quien sea me puede contestar, right? Quien sea. Okay, just like comfortable, esto es cómodo, sí, cómodo. Por ejemplo, una silla puede ser cómoda, like this chair is comfortable, sí. Y escuchen cómo se pronuncia, comfortable, y el or se perdió, se le quitó ya cuando lo pronunció. Entonces hay algunas palabras en el inglés, muchísimas palabras en el inglés, que ustedes dirían, ¿por qué esa letra no se pronuncia? O por ejemplo, la H en el inglés sí se pronuncia y en el español no. Y eso es algo que a veces se comete el error, como por ejemplo, hotel. Es la misma palabra en inglés y en español, la misma, se utiliza exactamente igual. Pero en español se dice hotel y en inglés se dice hotel, ¿sí? Porque la H sí tiene sonido en inglés, en español no, right? Es una curiosidad del inglés. No sé si respondí su pregunta. Sí. ¿Sí? A la personita que me preguntó, respondí su pregunta del por qué no se pronunciaba la E. Sí. Yeah, ok. My pleasure. Ok, todavía tenemos participantes, ok. Vamos con... ¿Quién iba? Iba Shaney. Sí, iba Shaney. Ok, Shaney. Okay. Okay. Sorry. Es que había quería que lo pasáramos a la siguiente. Sorry. Habíamos descrito a Shakira y ahora quiero describir a esta nueva persona. This is one of my favorite singers in the world. I love Taylor Swift. So we're going to describe Taylor Swift, of course. Tell me, Shaney, something about Taylor Swift. Puede ser sobre su personalidad, su físico, lo que sea. ¿Cómo le puedo decir? Porque en los ojos, café. Creo que son azules. ¿Qué le puedo decir? Azul, blue, cheese, blue eyes. Eyes. Uh-huh. Color del cabello, cheese. Blonde. Cheese color. ¿Blonde o solo blonde? Just sí. Blonde. Blonde es rubia. Blonde. Pues solo. Sí. Yeah. Okay, excellent. That's all? She has beautiful lips.
Yeah, she's so beautiful. I love her. I love Taylor Swift. Yo la amo porque ella es de verdad la cara de la industria musical. A esta niña le han tirado hate por todos lados y ella revive, literalmente hace arte. I love. She's so pretty, smart. I really love her. So, thank you, okay? ¿Algo más que se quisiera agregar la última personita? Creo que era Shaney. No more? No, no. No more. Okay, Shane, don't worry. Okay, so vamos a ver la siguiente personita que tenía la mano levantada, es Susana Ivette. Okay, Susana, tell me, describe Taylor Swift. Taylor Swift is a powerful woman. She's a funny person. She loves cats. That's all. Yes. Yeah, she really loves cats. Actually, she has a song named Karma, who says, like, Karma, it's a cat. She really loves cats. Yeah, I love it. Thank you so much. Muy buen dato de Taylor Swift. Le gustan los gatos. Yes. Amazing. Thank you so much. Okay, vamos a ver la siguiente personita. Uy, había alguien más. Okay, raise your hand. Who wants to be the next? Who wants to be the next one? Oh my God, no one? You can do it. Okay, Oscar Guillermo, tell me about Taylor Swift. Yeah, Oscar Guillermo? She's intelligent. Guma? Mm. Yeah. Como exitoso, successful. Successful. She's successful person. She's beautiful woman. Agree. I like como el modo de actuar, ¿cómo se podría decir? Como que me like gusta el modo de... her behavior. You can say behavior. Behavior is comportamiento. Behavior. Es comportamiento. I like her behavior. I like behavior. Okay. That's all? That's all. Excellent, Oscar. Thank you. You did it so great. Okay, lo hizo súper bien. Okay, veamos quién es la siguiente personita. Okay, who wants to describe this person? I love Miley Cyrus, so I put it here, right here. Okay, tell me who wants to describe Miley Cyrus. Raise your hand. Okay, dos participantes, amazing. Oscar, Guillermo y Aide. Okay, Oscar primero y luego Aide. Y luego Ana Lucía, okay, Oscar. Pues yo me quedo la mano levantada. Ah, le quedó la mano levantada, don't worry. Ok, yes. Aide entonces. Y luego Ana Lucía. Ok, she is my favorite singer. She is beautiful. And no sé cómo se dice, increíble. She is incredible. Incredible. Or amazing, maravillosa, right? She's amazing. Okay. Eso es todo. That's all, okay. Recuerda que cuando decimos que es bonita, no le ponemos el solo she's beautiful. She's beautiful. Okay, excellent. Good job, Aide. Thank you so much. Veamos, va Ana Lucía y luego Gabriela. Go, Ana Lucía.
She's tall. She's thin. Yeah, singer. She's a singer. She is a singer. Ajá. O si quiere decir que ella canta, puede decir she sings. Ok, que canta. She sings. Con la S al final porque es presente. Si es delgada, she's thin. O ¿cómo se dice delgado? Ay, no me acuerdo de la palabra. Se dice skinny, like, o el slim. You can say like skinny. Ah, sí. Como, no sé si han escuchado los skinny jeans, que son como pegaditos. Me puedo utilizar skinny para eso, ¿ok? Ok. She's blue eyes. She has. ¿Dónde Alexa, ¿dónde nació Miley Cyrus? Uy, David, creo, José David, creo que tiene su micrófono encendido. Ah, oye, oye. Estados Unidos. Vamos a silenciar. Ahí está. No. Ok. Guys, ok. Yeah, Ana Lucía. Uy, me pasé. Sí. Vaya, she's blue eyes. She's tall. She has blue eyes. Ah, she has blue eyes. She's good person. She's good actress. A good actress, okay. Good actress. That's all. Okay, thank you so much. You did it so great, Ana Lucía. Excellent. Estuvo 10 de 10. Okay, excellent. Okay, entonces vamos con Gabriela y le voy a poner el siguiente personaje, one of my favorite characters in the world. He did Damon Salvatore in Vampire's Diary, so I love Ian Somerhalder. And we're going to describe it. Okay, Gabriela, tell me a little bit about Ian Somerhalder. It's so handsome, right? Okay, he is very handsome and he has short and brown hair. He's an excellent actor. Yes. That's all. Okay, thank you so much. Todavía nos queda tiempo para una participación más de esto. ¿Alguien más quiere levantar su manita? Wants to raise your hand. Who wants to describe Ian Somerhalder? No one. Oh my God. Jocelyn, okay, Jocelyn, tell me. Otra vez, teacher. Yeah, you can do it. Solo uno. He's handsome. Yeah, agree. So handsome. He's handsome and he's strong. Yeah, he's strong. Yes. Yeah, that's all? That's all, teacher. Yeah, thank you, Jocelyn. Okay, you did it so great. Yeah, I'm agree. Ian Somerhalder is so handsome. I really love him. I really, really love him. Yes. And that's all about our speaking activity. We describe Shakira, we describe Taylor Swift, we describe Miley Cyrus, and we describe Ian Somerhalder. So for this activity, we are going to have a little activity. We are going to describe ourselves or a friend or relative. Y para esto vamos a utilizar nuestras breakup rooms. Siempre los voy a asignar a una breakup room. Y ustedes van a discutir entre ustedes, claro, van a discutir entre ustedes quiénes son ustedes. Pueden describirse a sí mismos si quieren o pueden describir otras personas. Por ejemplo, digamos que Ana Lucía y Gabriela están en la misma breakup room. Y Ana Lucía comienza y dice, I'm going to describe myself. I am tall. I am 22 years old. I am a very good person, right? Y Gabriela entonces dice, I'm going to describe my mom. My mom is pretty. My mom is clever. My mom is a really good woman, for example. Y así. ¿Se comprende cómo vamos a hacer la actividad? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
No. No, no preguntes. Ok. Vamos a tener 10 minutos para que van a haber unos entre 4 o 5 personitas en los breakup rooms. Posiblemente algunos hayan más, algunos hayan menos, porque ya saben que algunos no se conectan o no sé qué les pasa. But you are going to do this, ok? Si ya no tienen ninguna pregunta, vamos a las breakup rooms ahorita y nos veo un poquito más tarde. Go, guys. You can do it. Entren a las breakup rooms, no se les olvide. A los que están audio oyentes también pueden entrar a las breakup rooms y oír, right? Y oír lo que están hablando sus compañeros. Porfis. Yeah. Los que faltan, please go to the breakup rooms. Andrew, Vladimir, Jacqueline, Glenda, go to the breakup rooms, please. Herson, Jacqueline, Abigail, go to the breakup rooms, please. Guys, los que faltan, please, únanse a las breakup rooms para que podamos hacer el ejercicio. Please, please, please. And I'm going to be here waiting for you, okay? Únanse, por favor, a las breakup rooms.
Ok, creo que ya están volviendo todos de las breakout rooms. Ya casi en 30 segundos se cierra, así que vamos a estar todos y le damos inicio a esta parte. Casi, ya casi. Todavía unas personas que nos faltan, pero ya casi. ¿Cómo les fue en el ejercicio? Cuéntenme. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿What happened? ¿Alguien que me quiera contar? ¿Ya? Me puse demasiado nervioso. Es difícil describirse uno solo. Sometimes, yeah. A veces es como, someone can ask to you, like, who are you? And you say, who I am. Right? Like, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Cómo me llamo? I know. It's so, sometimes it's strange. I know, it's strange to describe ourselves. Por eso les dije que también cabía como la posibilidad de que escribieran a alguien más, por si acaso se les hacía como, no querían hacerlo con ustedes mismos. Es válido. Sí, Ana Lucía, tell me. Sí, Chen, podía ser la descripción de uno mismo o de otra persona, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Ajá, don't worry. Ok, cuéntenme cómo les fue. Quiero que alguien, no los voy a elegir room por room, solo quiero que sea voluntario, que me cuenten cómo estuvo la experiencia. Que me cuenten que a quién se describió, qué dijo sobre ellos y quieren hablarme de ustedes, right? Raise your hand. Participen, yo sé que quieren. I know you want to. I know you want to. You can do it. Raise your hand. No one. Oh my God. Quieren que los elija voluntariamente. No me gusta hacerlo voluntariamente porque siento que es como obligar a alguien. Y me gusta que a ustedes les salga como ustedes mismos el hacerlo, right? No me gustaba decirle como, dígame usted tal cosa. Sí, a mí no me gustaba cuando me preguntaban directamente en clase, al menos, así que trato de no hacerlo. Pero pues necesito que participen. So if you don't want to be a volunteer, tengo que escogerlos. So raise your hand who wants to be a volunteer and tell me how was. Well, Dalila is here. Ajá, Dalila, and then Jocelyn. Yes. En la room que estábamos nosotras, solo aparecíamos tres, pero solo estábamos dos. Me tocó con Ileana y ella describió a su hermana. Entonces era de escribir. Ileana is sister, is tall, es alta, is beautiful. Y su profesión, no me acuerdo cómo se dice la profesión, is teacher. Is teacher, ajá, her profession. Profession, a teacher. Is a teacher. Sister de Liliana. Solamente de eso me acuerdo, teacher. Ok, you did it great, thank you so much, Dalila. Cuando digan algo que es como de otra persona, pueden decir, por ejemplo, en este caso que hablamos de la hermana de Liliana, podemos decir, Ileana's con esta comita que ven aquí, es como una, no es una coma, pero es como una cosita arriba, se me olvida cómo se llama en realidad, y tiene una S, eso significa apóstolo. Que, ¿cómo? El apóstolo, ese es, thank you so much, gracias por ayudarme. Se utiliza para denominar que la siguiente cosa le pertenece a esa persona, apóstrofe, gracias Shaney, gracias a las personas que me ayudaron, perdón que a veces se me van las palabras. Ileana's sister, otra forma, y un poquito más traducida, pero pueden utilizarla si sienten que es más fácil, es like, sister of Ileana, por ejemplo, la hermana de Ileana. Yo y la mayoría de gente nativa diría Ileana's sister, pero si ustedes sienten que es como un poquito complicado, están empezando a describir personas, también pueden decir the sister of Ileana, pero es más fácil, siento yo, solo decir Ileana's sister, ¿verdad? Más fácil. Ileana's sister is beautiful, is tall, is creative, is this, right? It's amazing, okay? Thank you so much. Okay, Jocelyn. Vamos con Jocelyn. Okay, in my living room, I listen in description for Raquel. Uh-huh.
Raquel, your favorite color is purple. Your favorite hobby is the gym, exercise in the gym. Uh-huh. She loves the plant, and she is very funny, and she has 25 years old. Okay, she is 25. She is 25 years old. Okay, perfect. Yes. Perfect. Que recuerden que cuando hablamos en simple present lleva la S para ella, para él, ella o eso, ¿ok? Como si ella juega, she plays. Si ella come, she eats. Si ella bebe, she drinks, ¿ok? Eso no se nos debe olvidar. Y pero lo hizo perfecto, Jocelyn. Thank you. Ok, vamos con Susana. Hi. I describe Alberto. He is tall. Mm-hmm. He is a tall, no, tall, but solo tall. Uh-huh. He is tall. He is funny person. He is he has brown skin. He say the best word word, ¿cómo se dice? Mejor trabajador. Like the best worker. he has short hair and dark hair. You did it great. Thank you so much, Susana. Okay, escuchemos a Ana Lucía. She's the last one. Teacher, en esta actividad me tocó con Shane y describimos a su mamá. Mm-hmm. Bueno, her name is Dora. She is 60 years old. She is very happy. She has brown eyes. Always she likes to cook. So spicy. That's all. Yeah. Okay, thank you so much, Ana Lucía, okay? Applause to all of you. Un aplauso para todos ustedes porque todos lo hicieron muy bien. Sus actividades me gustan mucho porque no hay nada mejor para aprender que practicar. So I need to know if someone of you have any more questions. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Something I can do for you? Questions? No. Yo tengo una pregunta, pero es con el midterm. Ah, ok. ¿Podría hacérselo mejor a la persona que le ayudó a hacer la inscripción? La parte de la plataforma realmente no la manejo yo, pero sí podría hacerla en el grupo de WhatsApp o a la persona que le ayuda a hacer la inscripción, Gerson. ¿Ok? Ok. Ok, perfecto. So, if you don't have any more questions, I'm going to, I'm going to see you tomorrow in class, right? So, see you guys. Bye. Good see night. See you tomorrow, teacher. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye. Bye, bye, miss. Bye, teacher. Bye. Bye. Bye.